Entonces, tenemos a San Cris que viene con Basilia y enfrente vamos a tener a Herrera que nos viene con Nabatea. Y mira, vamos a presentar primero Nabatea, facción que me gusta bastante, la verdad. Nos ha sacado aquí Herrera una primera línea, como no, muy clásico, de proyectil, cuatro unidades de honderos en primera línea. Detrás vamos a tener una primera frontline compuesta de espadachines nabateos, un total de cinco. Y detrás de ellos vamos a tener una segunda línea, pero esta vez de lanzas, hoplitas del desierto, acorazados, una unidad que también me gusta mucho. Y vamos a tener un total también de 5 unidades. 10 unidades aquí de infantería, 5 de espadachines, 5 de lanzas. Unos hoplitas que aguantan bastante, la verdad, por parte aquí de Nabatea. Y luego ya detrás, pues nos vendría lo que queda, que es todo caballería, o mejor dicho, camellería. Porque solo son camellos aquí, por lo que veo. Incluso el general. No, el general es caballería noble nabatea aquí en el flanco izquierdo. Y luego ya solo tenemos camellos que van a ser lanceros a camello acorazados. Efectivamente. Y también nos trae 5. ¿Verdad? Aquí, ejército de nabatea se divide por bloques de 5. 5 de caballería más el general. Entonces nos queda para 4 de proyectil, 5 de espadachines y 5 de hoplitas. Y enfrente vamos a tener a Massilia de San Cris, que nos ha traído pues él también una primera línea de proyectiles, pero estos van a ser cuatro honderos celtas. Detrás podemos ver también delante dos unidades que son espadachines con coraza. Detrás de ellos, un poco hacia su derecha, vamos a tener guerreros con tureo y lanza massilianos, dos unidades. Podemos ver. A la izquierda vamos a tener unos guerreros celtas y ya, pues de lo que vemos, quedarían tres unidades de caballería. No estamos viendo todo el ejército, claro está. En el flanco izquierdo vamos a tener una caballería tarentina. Le sigue unos lanceros y peus y en el flanco derecho vamos a tener otra de lanceros y peus. No vemos ni el general ni nada de momento, pero bueno, a lo que salga, pues veremos. ¿Qué unidades le falta a Massilia? Una batalla que dura 12 minutos y 8 segundos. Y vamos allá. Aquí en la ronda optio eliminatoria. Y se acerca rápidamente. Aquí vemos Massilia. Mira que Massilia creo que le ha salido. Mira, otro, sí, otro guerrero. Con tureo y lanza masilianos. Tenemos tres espadachines con coraza en total, creo también. O veo cuatro. Veo cuatro. Entonces, sí, aquí son guerreros celtas. Lanceros con tureo, tres. Y tenemos el general que también acaba de aparecer. Unos hoplitas masilianos. Vale, vamos allá. Vemos que. Ah, pues solo tiene una tarentina, al parecer. Solo tiene una tarentina. La bajaba ahí San Cris. Vemos que van avanzando ahí los nabateos, van a utilizar, como no, el bosque aquí a su izquierda. Bueno, algunos utilizan el de la derecha. Y siguen avanzando. Uy, están casi a tiro ya, casi a tiro ya. A lo que avance un poco. Uno de los dos. Y la escaramuza tarentina, pues se nos ha desaparecido aquí abajo. No la podemos ver. De momento. Ah, tenemos otra por aquí, a la derecha. Vale, teníamos la segunda a la derecha. Seguimos con dos lanceros y Peus solo. Poca caballería aquí por parte de Massilia, de momento. Creo que va a venir aquí a provocar. Con la Tarentina no se lo ha pensado mejor. Amaga, vuelve, vuelve para atrás. Es que le tienen aquí preparado. Sí, están preparados aquí ya los nabateos. Ah, y parece que sí. Aquí ya empieza el duelo de proyectiles. Un 2 contra 1, o por lo menos es lo que quiere. Aquí creo que sí, se da cuenta de que una Tarentina se mete ahí en el bosque. Actúa rápidamente ahí Herrera, envía dos unidades, una de camellos y una de espadachines. Y creo que aquí San Cris ya. Ah, sí. San Cris ya viene. Se acerca ya.
a disparar. Esos honderos, no sé a quién quieren disparar, pero están en, sí, se han avanzado bastante, ¿eh? Esos honderos los tiene ahí delante, tiene que tener cuidado. No le den ganas a Herrera de venir a cargar. No, de momento se van a contentar del duelo de proyectiles. Va a intentar aquí San Cris hacer algo con la caería. Tarentina, lo que tiene que tener cuidado, 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 sí, cuidadín, porque están los camellos, reaccionan súper rápido ahí los camellos de Herrera. La han enganchado, pues. Iba a decir, se salva, pero bueno, han caído nueve. Cuidadín aquí, esas jabalinas de los guerreros celtas. Se repliegan esos camellos del otro lado. Si la Tarentina no está actuando, seguimos teniendo el duelo de proyectiles de momento. Ah, y parece que sí, van a avanzar aquí los espadachines nabateos. Pues va a tener que tener cuidado aquí Massilia, ¿eh? Pero sí, avanzan los espadachines nabateos. Y los va a colocar ahí delante, ¿eh? Sí, avanza, avanza. Massilia que repliega su proyectil. Esas jabalinas, también para los camellos. Aún así, los camellos han aguantado bien. ¿Y aquí qué pasa? Vale, están persiguiéndoles. Es que. Vale, creo que está así. La mayoría están aquí, sí. Vale. Uf, y ahí han venido, sí, espadachines nabateos que ya se han enganchado con los guerreros celta. Vienen los espadachines con coraza aquí a apoyar. Y viene. Que va a colar ahí los camellos, ¿eh? Sí. Esa unidad creo que ya no se puede salvar. ¡Boom! Y efectivamente ha podido cargar aquí con los camellos, aunque ahora vienen rápidamente los Sipeus, pero aún así ha podido cargarla ya. Han vuelto aquí también los lanceros a camello, a cargar. Y sigue avanzando ahí arriba. Está atacando el flanco. No le está saliendo mal de momento a Nabatea. Esos camellos están aguantando. Pues aquí ha hecho. Ha reunido casi 5 unidades, ¿eh? Y aprovecha, aprovecha para atacar ahí arriba. También carga aquí Massilia, que viene a cargar. Uf, y vienen ahí al mismo tiempo los camellos. Ahí lo podemos ver ahí arriba. San Cris aún no ha dado la orden aquí arriba y han venido ahí primero los camellos a cargar. La barra está a favor de Massilia, ¿eh? Está a favor de Massilia, hay que decirlo. Pero nos queda bastante batalla y Nabatea puede hacer daño. Tiene que tener cuidado del proyectil de esos Tureo. Eso sí, tenemos tres Tureo Massilianos de este lado. Creo que ya unos ya están ahí enzarzados en combate contra espadachines nabateos. Efectivamente. ¡Wow! Se ha colado los lanceros Sipeus. Se ha colado la de lanceros Sipeus a cargar ahí. Se retiran esos, pero viene corriendo ahí los camellos, efectivamente. Sí, tiene que rescatar a su proyectil ahí, ¿eh? Y los Sipeus con los camellos y los pilla en combate prolongado. Uy, aquí tenemos tres unidades, ¿eh? De Nabatea por retirarse. Los espadachines nabateos, sabía yo que sí, que. Pues están perdiendo, ¿eh? La de. La espadachín con coraza está perdiendo. O eso pone, pero tenemos la de Nabateos a punto de huir, ¿eh? Y ahí viene con los hóplitas del desierto a apoyar ese flanco. Uf. Y aquí, cuidadín, sí, porque has abierto también otra vez. Aquí has abierto tu formación. Bueno, mejor dicho, te han arrollado los Nabateos y van a pasar ahí atrás al proyectil. Ahí siguen, ¿eh? Siguen los camellos contra. ¿Ves? Pero es lo que había dicho. Los Sipeus, los que consigue ahí mantenerlos, los camellos van a poder con ellos al combate cuerpo a cuerpo. Es que están cayendo rapidísimo, como podemos ver. Y no está ninguna, ¿eh? Apoyándole. Y tiene que intentar enganchar esa otra de Sipeus, sí, porque esta ya le ha destrozado otra unidad de. De proyectil aquí.
Tiene que tener con ese general. Podría utilizarlo aquí Herrera para si sí, lo necesita, de todas maneras que lo necesita. Igual esos IPUs ya han sufrido, esos camellos que han ganado a la otra IPUs que van a venir y los arrasan también. Es que tiene que venir ahí, exacto. Ahí. Esa otra de IPUs, efectivamente, ahí con los camellos. Lo que tendría que hacer aquí Nabatea es eso, dejarle sin caballería. Colar alguna que le queda aquí por el proyectil. Más fácil decir que hacer, eso es verdad. Pero ves, aquí están ganando ya su combate con los IPUs. Ese no iba a ser el problema. Y... Uf. Vale, te has girado. Uf. Vale. Uy, Herrera, ten cuidado, ten cuidado. Aún así, uff, está sufriendo, ¿eh? Está sufriendo Nabatea, pero creo que va a hacer justamente lo que tenía pensado y que ha venido a pillar el proyectil. Ha venido a pillar el proyectil. Ahí es donde a lo mejor, sabiendo San Cris eso, anticipar y llevar a alguna unidad ahí abajo para... Pero claro, es que tiene todas ahí metidas en combate. Pero claro, ahí le deja espacio al Nabateo para que ya le quite el proyectil. Lo que tiene que tener cuidado porque es el general, le están disparando. Hay que tener cuidado. Pues aquí han ganado, ¿eh? Aquí han ganado los Nabateos, ¿eh? Han ganado los Nabateos, parece que va creciendo la barra. Ahora Herrera, sí, tienes que empujar, sigue, sigue a esta otra unidad, que es la de 101, que es la que más daño te hacía. Ahí está. Paciencia, que vas a poder con ella y vas a por la última. Ahí está. Ten cuidado aquí, que te van a atacar por la espalda. Tendrías que ahí reaccionar y no dejar que te ataquen por la espalda. Encima tienes tres unidades, les podrías aguantar ahí. Puede volver ahí con ese proyectil. Nabatea puede aún hacer cosas, ¿eh? Puede aún hacer cosas. Remasil ya tiene ahí dos pelotas, tres. Ha hecho tres pelotas ahí. No le conviene tampoco ahí. Tiene que sacar alguna unidad porque, claro, es que si deja ahí su caballería, la va a destrozar. Aún así, pues han aguantado esos honderos celta, ¿eh? No han podido acabar con ellos. A intentar colarse ahí en el hueco. Tenemos aquí el proyectil que parece que lo va a llevar aquí. Sí, efectivamente, ¿no? Para cargar. Bueno, esos guerreros celta están a punto de huir. Sí, tiene que sacar ahí ese general, tiene que sacar el general que le hacen focus ahí y que ha venido. Los hoplitas del desierto, eso sí, han podido ahí engancharlos. Los intenta retirar aquí Massilia. Y, pues no sé, ¿eh? No sé, no sé yo cómo va a quedar la cosa, ¿eh? Se está la barra poniendo así, asá. Nos queda 1 minuto y medio de batalla. Uf. Parece que están los nabateos subiendo, ¿eh? Creo que están los nabateos volviéndole a dar la vuelta a la situación. Le quedan dos proyectiles aquí. Bueno, aún así se le está complicando la cosa a Massilia. Se le está complicando. Lo tenía ahí, ¿eh? Lo tenía ahí. Lo tenía ahí. Madre mía. Y ha podido engancharle ahí. El proyectil se está poniendo la cosa muy fea, ¿eh? Para los de Massilia, los masilianos, se está poniendo muy fea la cosa. Solo está ya el general. El general y le va a entrar un golpe de moral viendo que todos sus hombres le han dejado solo. Madre mía. Y efectivamente vamos a tener una victoria pírrica para Nabatea. Uf. Batallón.
Herrera, que nos había desplegado 2.560 y ha perdido 1.805. San Cris, que había desplegado 2.720 y ha perdido 2.341. Cabe destacar por parte de Nabatea, tenemos el general, 275. Al final ha sido clave el general. Los camellos, a ver, no han hecho tanto kill, pero sí han podido aguantar y hacer daño. Aunque, sí, la verdad. Bueno, tenemos una que sí que la ha enganchado bien aquí, Massilia. La ha dejado solo hacer 6. Tampoco es mucho. Tenemos uf, los espadachines nabateos: 323, 136, 162. Eso sí, han caído al final, pero se han llevado bastante por delante. La verdad, no pensaba que tanto. Sobre todo esta, 323. Luego tenemos, eso sí, como no, los hoplitas del desierto acorazados a 154, 186, 169, 157, 175. Uf. Y por parte de Massilia vamos a tener a los lanceros Ipeus a 210, a la otra a 169, vamos a tener los espadachines con coraza a 106, 117, 92, 115. Mira, pues los guerreros celta a 131 y 134 y 122. Aún así, ha sido una batallaza muy pírrica, la verdad. La tenía casi ganada, por decir en algún momento Massilia, pero ha sabido hacer los buenos movimientos aquí en Nabatea. La verdad. Para enderezar la situación, incluso llevarse la victoria, ¿eh? Muy buena batalla por ambas partes, ha sido una batalla bastante espectacular, a mí me ha gustado muchísimo. Y vamos a tener pues una victoria pírrica para Herrera.